encuentro en compañía de Gustavo Vargas, él es propietario de la posada Ñatina. Queremos conocer justamente qué tiene para ofrecer este lugar a todos los lugareños y por supuesto también a todas las ciudades aledañas. Vemos también aquí en imágenes en un muelle. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por recibir al Team Viajero y bueno, contanos ya qué tenés para ofrecer aquí. Gracias a usted, a Team Viajero, por estar en nuestro querido pueblo de Itacorá. Y Itacorá tiene mucho que ofrecer, siempre ha ofrecido la pesca deportiva en primer lugar, la pesca comercial también, ya que como ven nosotros estamos al lado a la vera del río Paraná, que tiene sus riquezas naturales como se sabe, ¿verdad? Entonces agradecemos muchísimo a ustedes y queremos ir mostrándoles lo que tiene nuestro querido pueblo y así también... si podíamos hablar con algunos pobladores de la zona también que le van a dar específicamente a cada uno de acuerdo a sus características, por decir. Por supuesto. Aquí en Ñatina, ¿qué tienen para ofrecer a toda la gente que va llegando ya aquí? ¿Hace cuánto están abiertos al público? Bueno, es un nuevo emprendimiento en Ñatina, pero sí ya estamos ofreciendo, ya tenemos clientes que ya han pasado por aquí en estos días, hace 3 meses más o menos estamos habilitados y gracias a Dios en esta temporada de pesca, de vacaciones y todo eso, ya estamos atendiéndole al público, ofreciéndoles habitaciones climatizadas, más en ese sentido, ¿verdad? Porque la mayoría de los que visitan Itacorá son gentes de la pesca deportiva. ¿A partir de qué costo ya una persona puede ingresar a Ñatina? Bueno, nosotros estamos cobrando 80 mil guaraníes por persona por día. Sería 24. ¿Qué incluye? Incluye habitaciones nada más y todas las comodidades que pueden utilizar adentro, como parrilla, todo en ese sentido, el espacio que tiene el hospedaje. ¿Algún número de contacto al que la gente pueda comunicarse para poder hacer sus reservas? ¿Tienen que hacer solamente por reserva o pueden ir llegando también para poder ingresar aquí? Normalmente en esta época de temporada alta para nosotros, en verano en Paraguay, con reservas al 0982-206477. Perfecto. Desde Ñatina, el Team Viajero, la invitación. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos diste vuelta mi razón. Hoy te pienso. Estamos en el Hotel Basi de General Díaz. Estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Pilar. Son 8 habitaciones, todas climatizadas. Gracias por recibir al programa de televisión Team Viajero, a Guillén de Cuña Caray. Bueno, a Guaytereí la Bellos Agüeres se visita. Visitar la hotel. A ver, General Díaz, ya les comenté, la comunidad, ya Jazapona Jamuecha el día. ¿Cuántas habitaciones? 8 habitaciones tengo. ¿El precio? Y 120, 100, 100 y así por unidad, 50 por persona. Entonces, ¿Royu Lleguita? Bueno, te voy a esperar. Mi amiga, la dueña del Hotel Basi, aquí en General Díaz. Vamos a quedarnos a dormir hoy, porque con Domi y Andrea tenemos que ir a nadar al arroyo Potrerito. Buenas tardes, señora Hilda. Venimos a visitarles desde Team Viajero. Queremos comentarle a la gente que puedan visitar nuestro local, a ver si qué ofrece las piedras para los turistas que vienen en Itacorá. Muy buenas tardes a la gente del canal Team Viajero. Es un placer tenerle en Cabaña Las Piedras. Asimismo, Cabaña Las Piedras tiene su arrase de hace 6 años atrás. Estamos ofreciendo lo mejor que uno puede hacer por nuestro departamento y por ende a todo el país. Las Piedras ofrece mucho confort. En cuanto a cabaña, tenemos 3 cabañas disponibles. Está preparado para 20 personas. Tenemos servicio de embarcaciones con guía calificado y precio accesible. ¿El costo? ¿Podríamos hablar del costo para que el público sepa un poco, las personas que quieran venir a visitar Itacorá? Asimismo, el costo es 80 por persona por día. Las embarcaciones es 500, guía más embarcación,
El combustible es aparte. Se carga 40 litros y solamente cobramos lo que se usa. Gracias para Team Viajero. Estamos en Las Piedras, Itacorá. Hasta su próxima visita. Este maravilloso recorrido por el departamento del Ñemucú es una producción de Delta Soluciones Multimedio by Team Viajero. No soy nada para vos. LBD Granos. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos, cereales y frutos del país de primera calidad. Producción nacional con mano de obra 100% paraguaya. LBD Granos, del campo a su mesa. Contactos al 021-681-234. Baracat SRL, empresa logística ganadera, especializada en el transporte de ganado y granos en general, soluciones de transporte y fletes, calidad en servicio, cobertura a nivel nacional. Baracat SRL, logística ganadera, teléfono 021-754-527, Mariano Roque Alonso. Ahora, con la portabilidad a Vox, en planes MishMe tenés 30% de descuento. Podés navegar con 300, 1200 y 3000 gigas. Con planes a partir de 69.000 guaraníes. Además, tenés minutos y mensajes a la red de Copaco y a todas las operadoras. Para más info, contactanos al 021-619-9000. Vox es Copaco. Sol Naciente Consignataria, especialistas en compra y venta de animales y solución logística agropecuaria, apostando fuertemente por el desarrollo de un sector clave para la economía del país, la marca fuerte de la ganadería nacional, donde se convergen conocimiento, eficiencia y calidad. Sol Naciente Consignataria, teléfono 0985 316580.